Tony, dime de tu desarrollo en el cine, que vemos que ya en todas las películas tiene que estar Tony, ¿para cuál fue Chulí? No, en todas no. En todas no, en la No mayoría. digas mentira. En varias, pero no en todas. Porque lo que pasa es que la imagen mía es tan fuerte que la gente cuando me ve que yo aparezco en una, en el año, en una, yo creo que es eso, porque todo el mundo me dice lo mismo. Oye, tú estás en todas. Y en verdad yo nada más salgo tal vez en una. Debe ser año que me pasa y no salgo. Te agradezco que la imagen mía en el cine es fuerte, porque ya son tantos que me dicen, oye, tú estás en todas. Yo. Los premios, por ejemplo, el premio La Silla, que es el premio de la industria del cine dominicano, como que le dan de lado la película de comedia. ¿Cuál es tu pensar sobre eso? Yo prefiero no opinar porque el que está en la silla debe saber lo que está haciendo. Entonces yo no lo voy a ¿cómo se llama esto? No lo voy a demeritar exactamente. Así es que yo mejor no opino. De los comediantes, aparte de hacer lo que hacen en televisión, irse a las plataformas digitales. Dime, ¿cómo te está yendo a ti en esa parte? Ay, sí, ay, sí. Yo tengo varios proyectos para hacerlo tanto en YouTube, Facebook e Instagram. Tengo como cuatro proyectos para este año. Hay uno que va a salir ya pronto. El personaje de Pachulí en dibujos animados. Ya viene pronto por Facebook. También lo voy a pasar por YouTube. Oye, Moquea, ¿qué tú haces por aquí? Ah, estoy por aquí dando una vuelta. ¿Una vuelta? Tú estás en tu zona universitaria. No. Y vienen otros proyectos más, que es con otro compañero, ya también de enfocándonos a hacer entrevistas. Casi estamos visualizando a Larry King en entrevista y a Don Francisco. O sea, eso es lo que yo pretendo hacer este año porque, si no bien es cierto, las redes sociales, hermano, son una realidad. Vinieron para quedarse. El cine y la televisión nadie lo va a tumbar, pero las redes se están posicionando como con más fuerza, porque todo el tiempo evoluciona constantemente y la televisión hay veces que se ha quedado estancada. Sí, porque se supone que ya la televisión debe de un paso hacia adelante. Y ya lo que tenemos que aquí en este país comenzar a hacer sitcom, o sea, ya humor, que ya no es de es que es cómico, porque se están escaseando. Pero yo lo que soy actor y actúo. El que me llame para algo, ahí estoy yo. Muchas gracias, por tu visita. ¡De nada! Ah, sígueme por mis redes sociales. Instagram, YouTube, Facebook y mi página, Pachuli Show. ¿Y si puede que sigan a gente alrededor? Viene ahora. Óigame bien, ¿eh? Dale, dale, dale. Ustedes me pueden seguir a mí, ¿ok? Pero también tienen que seguir a gente RD. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicanidad. GenteRD.com